Algunos pacientes siempre tienen el miedo de no conseguir un resultado satisfactorio con la cirugía de alargamiento y engrosamiento de pene. Entonces les preguntan, ¿qué ocurre si una vez que ya estoy operado no he conseguido lo que yo esperaba? Pues lo primero es que tenemos que esperar a los 6 meses, el año, para ver el resultado final real de la cirugía. Es muy importante, más que nada, porque hay una serie de elementos cicatriciales que van a favorecer que el pene salga hacia afuera, que las células que hemos colocado para el engrosamiento se sienten, pero sobre todo porque tampoco podemos actuar de nuevo sobre el pene de forma precoz. Es muy poco frecuente, pero puede ocurrir que haya retracciones de la zona cicatricial que empujen de nuevo parcialmente el pene hacia adentro y que si inicialmente habíamos ganado 5 centímetros se queden en 4 o en 3, o que tengamos, por cualquier disposición anatómica, problemas de diabetes, problemas vasculares, una pérdida de células superior a la media, es decir, que las células que hemos colocado en el pene no sobrevivan conforme tenemos estipulado, conforme sería normal a nivel fisiológico. Si cualquiera de esas dos circunstancias se dan, no tengáis ningún problema, nosotros seremos los primeros interesados en que tengáis el mejor resultado posible, en que trataremos de buscar soluciones, si hay que intervenir o hacer algún tratamiento complementario, siempre será sin tener ningún coste para vosotros, porque estamos muy seguros de la técnica que realizamos, muy seguros de los resultados que tenemos y al final nuestro éxito es precisamente que estéis satisfechos, porque si estáis satisfechos conseguiremos lo que solemos conseguir, que nos recomendéis y que nos aportéis lo que más nos podéis aportar, que es felicidad y satisfacción con vuestro resultado.